just call Buffalo. De septiembre se celebra el Día del Derecho a Jugar. Por eso el colectivo La Revancha organizó un gran festival de juegos callejeros acá en el barrio de Meridiano Quinto. Nos vamos a encontrar con un montón de juegos para interactuar y para visibilizar que los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a jugar. Increíble y una hermosa música de fondo, nos encontramos a Mecha, que nos va a contar de qué se trata este gran evento que se está desarrollando acá en el barrio de Meridiano Quinto. Bien, este es uno de los eventos que organiza el Grupo Revancha, que es un colectivo de gente que trabaja en pos de repensar el juego como derecho. Pensamos en hacer una intervención con otras instituciones que trabajan en diferentes barrios en pos del juego. Así que esta jornada lo hacemos en conjunto con un montón de organizaciones. Así es la segunda vez que se hace acá. Claro, el año pasado fue la primera y este año sí, se van sumando organizaciones y es la segunda. Contanos un poco qué es todo lo que podemos encontrar. Cada organización lo que trae es un poco lo que hace en su barrio o en la institución donde trabaja, y la idea es estar acá y compartirlos. Y después hay otras organizaciones que los mismos juegos los llevan a escala para poder compartirlos en un espacio público y poder interactuar entre la gente que viene, que por ahí no se conoce. Vamos a seguir recorriendo y vamos a elegir nuestro juego favorito. Muchísimas gracias. Seguimos recorriendo y nos encontramos con un stand de la Facultad de Bellas Artes, particularmente de la Secretaría de Extensión, y nos encontramos con Eliana, que nos va a contar un poco qué se hace desde la Secretaría de Extensión por los niños, niñas y adolescentes. Bueno, este es un proyecto que funciona desde 2005, que es mediante los juegos, hacemos que los chicos aprendan sus derechos. En este caso es la primera vez que estamos llevando a cabo este taller, que es un taller de superhéroes, que es para que ellos se construyan a sí mismos mediante creando su superpoder y fortaleciendo el derecho a la identidad mediante este juego. Ella es la titular del proyecto, Mariana, y le va a contar bien cómo funciona. Contanos cómo nace este proyecto. Proyecto de extensión de la Facultad de Bellas Artes que nace en el marco de unas jornadas de una cátedra que se llama Taller en Comunicación Visual, que va de segundo a quinto año desde diseño en comunicación visual de la carrera, y los alumnos hacen grupos de trabajo para hacer, por ejemplo, juegos, afiches, qué sé yo, de acuerdo a temáticas sociales. ¿Dónde se desarrollan estos proyectos, este proyecto? Se desarrollan en diferentes espacios. Estamos trabajando desde el 2011 en El Peligro, en Berisso, en Ensenada. Vamos a los barrios con la propuesta de juego sobre derechos del niño, trabajamos con los chicos, con los referentes sociales, los ayuda a mirar, a tener la pata social que debe tener siempre, o creo yo por lo menos, la Universidad de La Plata. Bueno, muchas gracias, lo dejamos porque están a full con este stand. Seguimos recorriendo. ¿Qué es el Gran Pez? Bueno, el Gran Pez es una organización no gubernamental. Somos un grupo de personas que venimos trabajando hace bastante tiempo en lo que es la infancia, la niñez, y pensar espacios de acompañamiento de los niños, niñas y adolescentes, sobre todo en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué un pez? Bueno, en realidad el Gran Pez, que es una película también, sí, simboliza aquello que podemos imaginar. Cualquier cosa puede ser imaginada, soñada, inventada. Lo único que tenemos que nosotros es animarnos a crear, a jugar. Y nosotros entendemos que los niños, cualquier cosa puede ser un motivo de juego y sueño e imaginación. Por supuesto. ¿Qué querés imaginarte? Lo tenés. Solamente lo único que tenés que hacer es habilitarte para imaginar. Los niños ya de por sí están habilitados. Lo que nos pasa a los adultos es que muchas veces inhabilitamos ese pensamiento. Entonces, todas las organizaciones que estamos acá pensamos justamente en eso. Habilitemos los espacios para que los niños inventen, jueguen. Es una necesidad, un derecho. Así es. Bueno, además eso, recalcando con que este festival no solamente se trata de jugar, sino de visibilizar el derecho que tienen los niños. Contanos un poco qué es lo que nos encontramos hoy en este stand.
También hay un espacio para los más chiquitos. El piso es un lugar de excelencia para el juego, así que allí puede ocurrir de todo, con algunas propuestas mínimas, pero que cada uno invente lo que tiene ganas de jugar. Y después estamos en un taller de ritmo y movimiento. Es musical la propuesta que traemos hoy. Si bien hacemos muchas cosas en el barrio, acá hoy trajimos lo musical. Lo rítmico, lo musical, también nos conecta con el juego y también nos hace desarrollar determinadas destrezas y habilidades. Y también invitamos a los adultos a animarse a hacer un ritmo, que muchas veces da cuiki o asusta, así que bueno. Bueno, vamos a ver si nos animamos entonces. Dale, dale. Recujuegos es, recuperamos los juegos de todo el lugar donde vemos gente está jugando, los juegos que están dando vuelta por el mundo, los maderizamos y los traemos a jugar. Eso es nuestra esencia principal, o sea, recuperar juegos de diferentes tipos de lugares, construirlos y bueno, ya lo ves, están jugando. ¿Qué recujuegos nos podemos encontrar acá? Acá puedes encontrar juegos de habilidad, juegos de coordinación, juegos de estrategia, juegos cooperativos, hay de diferentes tipos de lugares, del mundo, juegos abstractos. ¿Cuál es el que más te gusta? Y a mí los que más me gusta, el Trabado, ¿sí? Que es un juego para 4 personas, es un juego dinámico y es de mucha estrategia. A mí me gustan por sí los juegos de estrategia. Bueno, tenemos juegos nuevos como el de los planetas que está allá, que lo trajimos para este evento. Que son planetas y hay que poner asteroides arriba como para que no se caigan. ¿Por qué son todos de madera? Porque consideramos que la madera es uno de los materiales más nobles que hay. Entonces nos gusta elaborar la madera, nos gusta cortar la madera y nos gusta sentir esa sensación de que estamos interviniendo en los materiales. Me voy a jugar a los planetas a ver si soy habilidoso. Dale, dale. Y ahora el objetivo sería que coloquemos las bolitas, sigo los asteroides, entre medio de los planetas. Para eso nos podemos ayudar de este palito, es decir, ahí y lo vamos colocando sin que se caiga. Si a alguien se le cae un asteroide de su color, lo vuelve a colocar y si tira un asteroide de otro color, le queda en su lugar. ¿Se animan? Dale. ¿Te animás? Dale. Hola, ¿cómo vas? Contame, ¿qué es este juego? Es un metegol, pero mover los jugadores con imanes de abajo. Supongo que estos serían los jugadores. Y cada uno mueve sus dos jugadores de cada lado. Muy interesante, creo que los chicos, por lo menos en mi experiencia personal, los chicos asocian mucho el juego con la computadora y con cuestiones electrónica. Más tecnológica. Claro, y por ahí este es otro contacto, sobre todo porque en la mayoría por lo menos están organizados para jugar con otra persona y no individualmente. Entonces me parece interesante por los dos lados, que no sea relacionado con la tecnología y que necesites de otro para completar el juego, digamos. Y de paso vos también jugás. Sí, digamos, quizás muchos de los juegos también son como viejos, digamos, como asociados con lo que por ahí jugamos nosotros cuando éramos chicos, más que con lo que los chicos juegan ahora. Entonces por ahí es el padre o el adulto que le tiene que enseñar al chico la relación del juego. Eso también es interesante. Creo que los juegos de hoy resulta al revés, casi que el chico te tiene que explicar a vos lo que claro. Están jugando. Bueno, los dejamos que sigan disfrutando entonces de este juego contacto persona a persona. Gracias. Soy yo.
corte, pero vos quédate ahí porque seguimos con mucho más Al Palo en este hermoso domingo de Juegos Callejeros.